¿Qué clase de amor quieres para ti? No, Diego no me puede estar mintiendo. Pues sí, te está mintiendo. ¿Qué estará tramando ese muchacho? Te voy a decir una cosa. Juan Diego se lleva muy bien con Teresa. Además, ese fue un divorcio de altura, de lo más civilizado. Mira, mira, mira. Tanto es así que él sigue comportándose como si viviera con ellos. ¿Qué estará tramando ese Diego con sus mentiras? Eso no es así. Aquí Teresa es la que debe tener vergüenza de decirte lo patán que es su exmarido. Sí, tío, porque yo nunca lo he visto por aquí. Y si él es tan maravilloso, entonces ¿por qué Teresa tiene que trabajar tanto? No, Diego no me está mintiendo. Aquí la única que está mintiendo es Teresa. Mira, tita, es que ese tipo a ti no te va a poner una mano encima, ¿me entiendes? Es que si te llega, toca un pelito. Ya, lo mato. Ya. Cálmate. Ya va, espérate, men. Te lo juro por Dios, por mi madre santa, que yo no sabía que era tu jeva, men. Te lo juro, yo no pensaba hacerle nada a ella. Hay que ver que tú eres bien gallina, mija. Epa, mira, ¿para dónde vas tú? ¿Arrugaste? Vente para acá, vale, vente para acá. Mira que no he terminado contigo. Tómate un poco de mano, vale, ven acá. Tú no eres nada, amigo, pana, para estarme espantando así a mis múltiples amistades tan de bruto. Dale, mira, pero es que yo tenía pero que hacer... Pero nada, tú nada. Tú te me controlas, ¿oíste? Porque si no, te voy a tener que multiplicar por cero. Y como yo no me sé muy bien la tabla de multiplicar, entonces te voy a dejar como resultado la cara choreta. Mira, tita, ¿sabes qué? Que tú puedes agarrar todas tus amenazas y hacer un batido, mira, de yo no sé qué. Pero una cosa sí te voy a aclarar para que te la vayas cepillando de una vez. Mira, tipo que ve al lado tuyo, tipo que va a rodar. ¿Me entendiste? Stephanie, ¿cómo vas a llegar a esta hora? 10 semanas y con examen de física mañana, bien bonito. ¿Qué pasa, prima? Yo no tengo por qué pasar tarjeta contigo. Andreina, déjala. Que la pobre está muy mal porque Diego la embarcó feísimo en el club. ¡Y tú sigues aquí! ¡Cómprate una vida, Karen! Ay, Michi, no te preocupes, ya conseguirás a otro. No, yo no quiero a otro, yo quiero a mi pichi bello. Ay, Stephanie, ya deja esa relación tan inmadura. ¿Qué, prima? ¿Tú quieres que yo tenga una relación como la tuya y la de Rafa? Ay, no, él estaba ya besándose con una tipita. Y tú estudiando física. Ay, Stephanie, cuando estás dolida eres la peor. Te estoy diciendo la verdad, primi. Si quieres le preguntas a Carla que tiene el cerebro para inventar una mentira. ¿Estaba o no estaba Rafa besándose con una tipita ahí? Y de paso se fueron juntos del club. Ya me imagino que a estudiar física por matemática, por lo que sea, no fue. Ahí está, primi. Enfrenta tu engaño. Maduramente. Mira, mi pana, yo a ti no te entiendo, viejo. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué rogaste con Stephanie? Después de que tenía esa evita ya tiro. Porque ella se me cayó de la plataforma donde la tenía. Se me volvió demasiado fácil y lo fácil a mí me cansa. Que yo te escucho y no te creo. ¿No será que le estás cobrando esa evita a todas las cuentas que tienes pendientes contigo? A mí esa jeva me da igual. Lo que sí quiero que sepas es lo que se siente ser despreciado. Quiero que le duela tanto como me dolió a mí. A esa X la agarro y la boto cuando me da la gana. Se convirtió en otra pique. Si está conmigo, bien. Y si no, mejor. Ay, el té ya no sirve. No surte el mismo efecto sanador. Asume tu responsabilidad. Quien tiene la culpa de lo que pasó con Romina eres tú. ¿Pero por qué no me dejó hablar, ah? Hasta Charlos Manso tuvo el derecho a la defensa. Eso está en la Constitución. ¿Qué hago? Ay, ¿cómo podré sobrevivir bajo el estigma de su odio? Si me hubieses hecho caso... Pero primero te pusiste a inventar la firma de Diego mandando mails. Una idea más absurda que la física cuántica aplicada a la preparación de una merengada. Ay, me gustaría contradecirte, pero sé que es así. Uy, ¿por qué no viene una cuadrilla extraterrestre y me lleva? Ay, apiádese de mí, hijo de Marte, por favor. Después cambiaste el modus operandi, mandando mails anónimos. Y por último, lo de mandar la foto de Leonardo. Bueno, eso fue de antología. Directo al récord Guinness de las estupideces. Ay, y lo peor es que Romina no va a creerme que lo hice por amor. Marta, ¿qué pasó con Diego? ¿Es verdad que se peleó con Alan? Sí, pero te cuento más tarde porque ahora tengo que entrar. No. Todo el mundo tiene una versión distinta. La clase puede esperar. Bueno, lo que pasó fue que Alan me invitó a almorzar, ¿sabes? Para agradecerme lo del estacionamiento. Uh-huh. Bueno, y entonces Diego se le ocurrió invitarme a almorzar también y yo decidí ir con Alan porque me había invitado primero.
Ay, tú sí eres valiente. No, 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 pero es que lo peor del caso fue Diego. Estaba de un celoso, Marta. Hasta me esperó que yo regresara del almuerzo y que para estudiar estaba que echaba chispa, bravísimo. Ay, ¿y eso por qué? ¿Cómo que por qué? Tú sabes que yo le gusto, yo le gusto. No, no, no me estás mirando con cara de que estoy loca. Claro que lo estás. Todos en este liceo necesitan terapia. Y la que mandan al psicólogo es a mí. Mira, por cierto, necesito preguntarte algo. Tú sabes que Alan me echó una historia de Diego terrible, horrorosa. Y como yo sé que tú los conoces a los dos desde hace tiempo, quiero preguntarte a ver si es verdad. ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo que Diego siempre, ¿sabes? Todo el mundo lo veía como la víctima y él se la daba de víctima y tal. Pero que el que era realmente bueno era Alan. Porque él fue novio de Stephanie y parece que Diego le tumbó a la novia. Entonces, por eso es que se llevaban tan mal y se odiaban. Y eso es verdad. Eso no es verdad. No le creas a Alan, él es un doble cara. Mira, no creas que porque no te ha hecho nada hasta ahora es porque le simpatizas. Alejandra, cuídate de él. Porque el que juega con el alacrán siempre termina picado. Mira, Alan, te lo voy a advertir de una vez. Cuidado, se te va la lengua con contar lo que pasó anoche. Ah, lo de los besos que te di ayer en el club. Shh, cállate, chico, que esos besos no valen. Yo me dejé llevar porque yo estaba furiosa con mi pilli. Eso fue un error fatal. Ajá, ¿y para qué me trajiste aquí? ¿Para eso? ¿O para que te dé los besos que no te di anoche? Te traje porque te quiero advertir de que no vayas a contar nada de lo que pasó. Y que no me vas a chantajear. ¿Está claro? Ya, no gastes más saliva en tus loqueras de si se enteran o no. Porque ya tú para mí no existes. Yo no soy un juguete que tú usas para pasar el guayabo cuando Diego se cansa de ti. ¿Qué? Que ya no me entierro más, ¿entiendes? Ya yo no me arrastro. Esa es la ley natural. Ese es el mundo animal, chama. ¿Qué pasó, Estefi? ¿No entraste a la clase de biología? El macho juega con la hembra hasta que logra lo que quiere. Luego, cuando se cansa, busca otro nido bonito. ¿Eso significa que no vas a decir lo que pasó o sí? Lo que significa es que eres bien bruta, chama. ¿Cómo te fue en el examen? Me haces el favor y cuando decías hablar, me lo haces a 2 metros de distancia, ¿quieres? ¿Y entonces? ¿Tú cómo que te tomaste la pelea bien en serio? Bien en serio te la tomaste tú, que sin pensar 2 veces te fuiste anoche al club y te besaste con una tipa. Ah, es eso lo que te tiene así. Ya te vinieron con el chisme. Qué descarado. O sea, ni siquiera lo vas a negar. ¿Negar? ¿Para qué? Sí, es verdad lo que te sapearon. Anoche estaba con una chama bien riquita y me di los besos y nos fuimos juntos. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué clase de amor?